Se sigue complicando el caso del personaje, el supuesto artista Tecachi. Y yo dije en un corte anterior: cuando usted comete un error, es inevitable la cadena de situaciones absurdas que devienen luego de esa errata. Y dije: este asunto de Tecachi. A sabiendas de que este, de que este individuo tenía una, una sentencia de muerte sobre su cabeza, lo inteligente era permitir que se fuese de República Dominicana y que sea lo que sea que fuese a pasar con él, bueno, pues que ocurra en otro país. Y no sé si esa fue la lógica que usó el ministro en cuestión, pero un funcionario de este gobierno se reunió con Jenny Berenice, supuestamente. El tema que trataron, uno no puede decir, fue este. Pero como supuestamente se trata del ministro de Turismo, David Collado, a mí me da la bendita gana de pensar de que esa reunión tenía como objetivo discutir el tema de Cache. República Dominicana es un destino de ocio para figuras. Lo sé porque. Yo que sigo el baloncesto de la NBA, a cada rato está aquí Chris Paul, Draymond Green, el mismo Michael Jordan, en fin. Pero así como vienen figuras de la NBA, Fernando González, Mario José Maracayo, Mario Herrera, también vienen artistas. Claro, Cristian Y tienen tiene casa también, muchos artistas aquí. Quedaría muy mal, y es lo que yo pienso que a su vez está asumiendo. El ministro de turismo, David Collado, sentar el precedente de que un artista, ojo, que saben ustedes que me importa. Yo, para que tengan buena idea, vine a conocer de la existencia de este cuando vino aquí. Yo no sabía quién era ese carajo, pero bueno, yo ah, ustedes me dicen a mi rap, bueno, yo conozco a Dr. Dre, yo conozco a Duzbong en Harmony, yo conozco a Tupac, a Vigi, yo conozco a Lords of the Underground, yo conozco a. Ah no, eh, El Snoop, eh, eh, Snoop Dogg No, eh, sí, sí, y eso exacto. Y KCO pero yo no conocía a un pedazo de carne llamado Tecachi. No lo conocía. Ese, pedazo, no sabía que de, ese pedazo de carne es el único hispano que ha llevado su música a los Estados Unidos con éxito. Güey. Qué raro que tú no superas de él. Bueno, pero sepultura, él es el único. Sepultura, por ejemplo, el grupo de rock brasileño llevó el rock latino a Estados Unidos. No, 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 Estados rap. Unidos me, me y logró rap. algo. Y logró. No, espérate, me refiero quiero rap. Que me, con toda seguridad, Tecachi no ha logrado. Logró Sepultura, grupo latino de rock, algo que. Tecachi no. ¿Y qué es? Pregúntame qué fue. Estar preso en República Dominicana. No, 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 no. 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 Se Venir a La logró, Vega y es la galleta. Son lo que yo diría que incluso ningún intelectual. Vamos. Ser copiado. Influen o sea, se dio la influencia al revés. Porque entonces los grupos norteamericanos cuando escucharon a Sepultura Quisieron se volvieron locos y comenzaron a copiar a Sepultura. Entonces, a lo que voy. Yo digo, yo sospecho. Que esta supuesta reunión entre. Mira para acá, supuesta, entre comillas, reunión de David Collado con Jenny Berenice, el tema a tratar específicamente era el de Tecachi. Por el hecho de que República Dominicana es un, es un destino de ocio para figuras del mundo del entretenimiento. Y oye, ¿dónde está el punto débil, Mario Herrera? Fue una trompa Jenny. <laughs> No podemos trancar a una gente por una trompa, porque aquí todo el que viene, o sea, entonces, entonces el precedente es que viene fulano aquí y, y no le puede dar una galleta a fulano si le falta el respeto. Van a dejar de venir, Jenny. Bájale dos a esto, Jenny. No, no, no no que, no, no que no le pueda dar una galleta si no le falta el respeto, sino que te van a meter preso por una riña. Eh, exacto. O sea, y, y que te va a meter en mano el Estado, exacto. porque no es ni siquiera un, el privado, que no, no, el Ministerio Público está accionando en contra. De otra persona por una riña. No sí. es un abogado que sometió en el Ministerio Público. O sea, eso es lo que trae por los pelos: ¿en qué beneficia eso al Ministerio Público? Específicamente a la fiscal de la Vega. Y una, una de las cosas que nosotros, o oh, precisamente yo critiqué del, del primer abogado que contrató Tecachi, que fue un abogado de, de 9-11, porque tenía que tener es un abogado. Ple, una, y el todo, primero que le, al primero que le, eh, le mostraron, que se cogió, que yo critiqué que el abogado. Se ve en, en, la, en, la, en, la, en la, la primera eh, presencia de, de tecachi en, el, en, el, en, el, en el juzgado, cuando la jueza le, le va a conocer la medida de coerción, se ve cuando el abogado le secretea algo a tecachi parece que se le olvidó decirle algo a la jueza que ya el abogado había planeado con él. Y entonces viene y le dice a la jueza, a la jueza ah, y también eh, aquí, no sé, esto como yo soy una figura conocida internacionalmente, la República Dominicana va a quedar como que es un, un país que no se respetan los derechos humanos, que yo dije, diablo, pues es un error. Porque el abogado, ¿cómo puede presionar a la jueza cuando la jueza aún todavía no ha, no ha dicho qué va a hacer con él? Mira, es un error, ya... mira, el ministro de, de Turismo. Es ya. lo que te digo, es lo que te digo. Y esto, esto fue lo que llamó la atención de David Collado Coño, punto de Malte, le pagó mal de calle su abogado al mejor abogado le, le pagó lo canceló y ahora puso a sí, este muchacho le al, mal, al, 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 como al, diría, al que al popular que le gustan esos, esos sonidos como diría a Santos amén amén de todo esto que sucede con la fiscal de la vega que lo, la pregunta que tú te que gana la fiscal sí. esta re, supuesta reunión de turismo con el ministerio público más allá de eso güey y ya en una reflexión, digamos, un poco más, más para mí, a mí me llama mucho la atención el apoyo que ha tenido Tekashi por parte de la comunidad de la Vega, güey. A mí me llamó mucho la atención cómo cuando lo, lo, lo apresaron, sí, pero, pero a eso a yo voy, no, pero a lo que voy, you? a lo que voy yo, a lo que voy yo es cómo la sociedad dominicana, güey, cómo la sociedad dominicana, o es tan pendeja, o es tan noble. Que a, a los a los a los billetes de 100 que Tekashi les ha regalado, que pretenden que les va a seguir regalando cuando salgan, va a venir es, viene ese apoyo, güey. O sea, ¿por qué la sociedad dominicana no se da cuenta más allá de eso, güey? No, viejo, ¿por qué? ¿Por son 100 dólares ¿por qué? Ganado, regalado. Sí, pero, pero ¿Es tú me una riña, pero sí, una, yo sé, güey, yo, yo, y él yo sé. Y estaba desesperado y repartió un par de 100 dólares. Pero me, lo, que la gente quiero, cogieron, lo que te quiero, lo que te quiero decir es que la gente no, la, la gente pesos. le vale madre, que tú eres Media un extranjero. Mándame los cien míos. Tú como extranjero, güey, tú como extranjero que llegas a un país tienes la obligación de respetar las leyes, güey, eso es lo primero que tienes que, que hacer, güey. Tú pero no puedes respetar la ley. ¿Eh? Él no respetó la ley. O sea, el ir a buscar a un tigre allá para darle golpes porque estaba celoso es falta el respeto a la sociedad dominicana y falta el respeto no, a la ley es una wey. riña hermano por eso pero tú no, no puedes llegar a un país a hacer eso güey no, no puedes mi, llegar eso, a eso no, no. eso es un abuso y un irrespeto a mis recursos del ministerio público de la Vega pero oh, que tú no tenías Hay casos que ir. de verdad que se tienen que seguir. Para ellos venía que someter a buscarse tres pesos, coño, sometiendo a, a Tikachi porque se fajó con dos tigres a trompar. el favor. Eh, Charo. Pero tú como extranjero, güey, tú no puedes hacer eso porque fue una asociación de malhechores esa vaina, güey. Juntó a cinco, Juntó a oye. Juntó a cinco. Agarró a cinco tigres con toda levosiva y planeación. Oye, espérate, 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 espérate. Lo que yo te quiero decir es que tú no puedes hacer eso como extranjero. Ni mágate tú, Mario. Llegó a México, yo soy el Matatán y tengo mi novia mexicana y voy a ir a buscar. Y agarramos entre cinco Tú no puedes hacer eso porque eres un ¿Cómo extranjero. Que no? no? porque tú eres un extranjero. Tú tienes que respetar a la sociedad dominicana y tienes que respetar las leyes Pero wey. que él no le faltó no el respeto a la sociedad dominicana. Desde todo... que tú agarraste, planeaste con cinco bueno. tigres dominicanos, vamos. A la vega a está reventarle los hocico a ese productor porque está con mi jefa, Ya tú estás, pero tú, Mentira, estás teniendo, falsa, ¿tú, pero sabes tú no estás okay, está Tú no puedes no acusando, puede hacer una riña. Fernando, lo están acusando de tortura y barbarie. Es un disparate. <laughs> sí, claro, con disparate. Entre, en 45, oye, ¿sabes cuánto duró? ¿Cuánto Te este cacha adentro, los tigres. 47 segundos. Sí. Sí. O sea, el mejor ejemplo de lo que eso te cacha y lo hizo Carlos Montequí. Hizo un video que entró así. O sea, él no tenía tiempo ni a dar una galleta a cada uno si no se defendían. Y lo torturó. Y los tipos salieron con cuello ortopédico y todo. Eso sinvergüenza. Sí, pero mi defensa Entonces, es Yo lo que te digo es: yo lo que te digo es: usted tiene, son raperos que se viven dando trompadas de trayones a cada rato. El sujeto sale a cada rato dando, dando botellazos y recibiendo botellazos. Uh -huh. A cada rato, si tú me dices a mí que esos productores contaron cinco abogados y sometieron a este caso y yo está bien, yo te lo aplaudo. Coño, pero en el Ministerio Público. Donde hay casos de verdad, de persecución, o sea, que tienen que el ministerio público, que afecten los intereses nacionales, se prestan para caerle atrás a un artista extranjero, porque le dio dos pecos a otro, sin vergüenza, a pichar el juego. O ¿Se es el beneficio? Porque eso yo se lo compro a un abogado privado, le están pagando para eso. O sea, yo soy abogado, te voy a poner un ejemplo para que tú me entiendas literal, yo soy abogado privado, y es una riña. Me van a pagar a mí, mírame, le vamos a una búsqueda, tú te vas a ganar 15 mil dólares. Vamos a inventarle cuatro cargos. O Asociación sea, de malhechores, tortura, barbarie, brincaron, robaron y atracaron. Yo le pongo 14, me están pagando 15 mil dólares. Yo le pongo 60 cargos. Hasta que lo que se... él es el asocio de Ramoncito Váez Figueroa en Baninter, también se lo pongo ahí, lo someto. Me estoy ganando unos cuartos. Ahora, el Ministerio Público no está para eso. El es Ministerio Público cosa. está para investigar cargos y descargos. Cuando le llegue la pendiente, sí, mírame, oye, ¿cómo está el Ministerio Público de La Vega? ¿Cómo debe estar un ministerio Público? Le llega un caso, violencia intrafamiliar, violaron una carajita, mataron de un atraco y, a, y, a, y te, y te caché yo dos pecosas. ¿Y cómo yo caja? Cogen de te caché y salen a trabajar. Esa gente que estar cancelado la entero y sometido a investigado es que a ver qué fue lo que le dieron. Esto está pata para arriba al revés, porque tenemos al dominicano que está defendiendo al mexicano y al no, mexicano, mexicano que está no. defendiendo a, a los dominicanos Claro, porque, como a la banda. Porque es que él, no me, él no me está entendiendo a mí mi, mi, mi punto, güey. No, ahora, no. lo que sí te Yo voy a, a decir, Fernando, eso. es que Tecachi no está preparado para una mujer como Yailin. ¿Por qué? ¿Pero qué tiene que ver eso, güey, ahora? Claro que tiene que ver, porque el, es fue el, la, la manzana de la discordia. Tecachi es un mexicano.

él empezó defendiendo a tecaxi cuando lo compararon como musicalmente, no, llegó a la música, ah, no, sí, porque era mexicano. No, no no. fue por vagamundo, no, 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 es por no, y no, no. pero yo lo, yo lo dije, yo lo dije, yo, yo lo dije el otro día, güey, yo no puedo defender, yo Ahora no puedo defender mexicana. una acción así, güey, puede ser mexicano o no puede ser mexicano. Yeah. Yo lo que estoy diciendo es que ningún extranjero, güey, ningún extranjero, ninguno, puede uh -huh. venir aquí a la República Dominicana y entrarle a trompas a un dominicano. Así de fácil, güey. No, bien, no puede. Mira, y tiene que respetar las leyes desde de respetar un semáforo desde respetar un, México, un semáforo. desde respetar un semáforo, güey. No le parto la boca la no, embajada no, de México. Lo... Y luego más por, un, por unos celos, de que déjame agarrar a cinco tigres para yo ir y partirle la madre al ah, tipo de allá. Lo que te repito, los mexicanos no están preparados para tener una relación con las dominicanas. Y más como Jairín. Yainlin ha tenido muchísimas relaciones con dominicanos aquí y con boricuas. Y no ha tenido ese, ese tipo de problemas. Ah, viene con un mexicano y ahora el mexicano ¿Por peor. Porque se junta con Bolívar y quiere dar el golpe. A Anuel le daba su trompa a ahí. No, Yailín. pero eso no se. Todos, sí, no, no. hermano. ¿Y por qué, y por qué someten a este cacho? Al pendejo. No, y no porque lo someten. a mí me atrevisto que lo sometan. Entiéndame. Mi maldito problema es. Sí, tu problema es con, la, es con el público. accionar de las autoridades. Esa muchacha está en peligro, ¿ah? ¿eh? ¿Quién? Jaile está en peligro. No, ahora. Bueno, lo, para... lo que queda por ver, que queda por ver es ahora. ella en la parte final. Oy ahora. ¿Qué va okay. a ser ¿La puede matar? ¿Qué va a la ser va a hacer Jenny, Berenice? Va a hacer Jenny Berenice? ¿Qué va a ser Jenny Berenice? Con lo que yo entiendo es la solicitud que le está haciendo David Collado. No resuelve ese tema. Resuelve ese tema. Y es un tema de sonido, como ya le gustan. Ella que está ahora en Mutis, porque los casos se están cayendo. Como los casos de o corrupción. Ya ministro, yo lo siento, pero no puedo. Porque imagínese. Ya van a soltar Peralta. ¿Con qué yo tapo eso? Dígame. <laughs> 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 <No. risa> Tiene que traer <laughs>